Aquila Vedra, que ya estamos en el aire, estamos charlando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, cuénteme un poquito de este reacomodamiento. Hay gente que quiere que Alfonsín no esté, no era el presidente del radicalismo, pero claramente era la figura que estaba al frente, ¿sí? Y hay algunos que dicen, bueno, tenemos que hacer una autocrítica, por ahí no fue lo mejor lo que hicimos, la alianza con de Narváez en particular, pero la figura de Ricardo Alfonsín sigue siendo importante. ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, a ver, me parece que la elección tiene dos secuelas, me parece inexorables. Por un lado, la amplia ratificación de confianza del pueblo que le ha depositado a la Presidenta de la República, bueno, un inmenso poder para resolver los problemas. El gobierno tiene ahora una confianza popular en él para poder llevar adelante y solucionar, bueno, los problemas que tenga el país. Y del otro lado, los que no votaron a la Presidenta, en el cual ha habido sin duda una fragmentación, no ha habido una alternativa clara que se por el lado de la oposición, y esto se ha visto reflejado en una notable fragmentación del voto. Respecto de mi partido, de la Unión Cívica Radical, bueno, no cabe ninguna duda que seguimos siendo la segunda fuerza institucional por despliegue territorial, por bloques parlamentarios. No hay otro que pueda estar cerca, más allá de que Wiener haya conseguido la segunda colocación. Y también es cierto que no es la primera vez que el radicalismo no sale primero o segundo, ¿no? Uh-huh. Nos pasó en el 95, bueno, nos pasó en esa elección terrible del 2003. Con Moró, que sacamos el 2%. Salimos tercero también con Labaña en las elecciones de 2007, o sea que esto no es una novedad. Pero teníamos más expectativas, esto es cierto. Me parece que Ricardo Alfonsín fue el que se pronunció muy claramente que quería ser candidato, lamentablemente no pudo haber contienda con otros del radicalismo que lo pretendían y no por culpa de Alfonsín, así se fueron dando las circunstancias. Lamentablemente también fracasó la posibilidad de acuerdo con otras fuerzas. Nosotros pensábamos que el acuerdo cívico y social era una alternativa válida para uh-huh. poder confrontar. Pero bueno, así fue la política. ¿No fue la alianza con de Narváez la que rompe ese acuerdo? No fue la alianza con de Narváez, porque en rigor lo que se pensaba en ese momento que era acuerdo cívico más de Narváez. La posibilidad de Narváez era la posibilidad de apostar, tomar riesgos en un distrito en el cual no había candidatos sólidos y había que enfrentar al oficialismo. Era la alianza con un sector del peronismo, de un sector del peronismo no oficialista. Y bueno, y esto siempre trae sus riesgos. No dio los resultados esperados, ¿no? Acá no ha habido concesiones ideológicas, porque incluso yo invito a que lean el programa de Narváez y que lean el de Scioli. Si encuentra el de Scioli, me parece que es muy claro dónde está el progresismo y cuál es la fuerza conservadora, ¿no? Pero la gente no acompañó esta alianza, uh-huh. Esto es cierto. Usted decía recién que el radicalismo es la principal fuerza de oposición. Ahora, hoy los referentes más fuertes que uno ve son Macri y Wiener, ¿no? Sí, en materia de liderazgos, sí, ambos han ganado sus distritos. Macri ganó la capital, no compitió en la elección nacional. Y viene a la provincia de Santa Fe. En materia de liderazgos personales, sí. Uh-huh. En materia de organización, me parece que somos nosotros, lo que no quita de que el radicalismo todavía se deba el tratar de modernizarse. Yo creo que el radicalismo es un partido que está enraizado en la cultura argentina, pero que necesita un proceso de modernización muy profundo, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? ¿En sentidos prácticos qué quería decir? A ver, primero una cuestión de definición. Yo creo que no hay democracia representativa sin partidos políticos. Uh-huh. Esto no quiere decir que no se pueda ganar. El Frente para la Victoria no es un partido político. Tiene un liderazgo excluyente, primero de Néstor Kirchner, luego de Cristina Kirchner, pero no es un partido. Es la decisión personal de una persona que decide hasta lo último, quién va a cada lado. Nosotros somos una organización horizontal y creemos en la organización institucional de los partidos, que trasciende incluso a sus dirigentes. El radicalismo es mucho más que Cobos, es mucho más que Alfonsín, que cualquier otro dirigente. Es una organización política. Y en ese aspecto nosotros apostamos a tratar de institucionalizar y democratizar más el partido. Darle más poder al afiliado. Me parece que tenemos también una deuda pendiente en materia de los jóvenes. Yo creo que tenemos que impulsar
el cupo juvenil, es decir, que haya necesariamente una determinada cantidad de jóvenes en nuestras uh-huh. listas, una mayor transparencia, mayor acceso a la información, más allá, por supuesto, de lo que sea discusión del programa, en el cual yo creo que en este caso no ha habido tantas diferencias, pero mayor profesionalización incluso en la formulación del programa. Ahora, muchos medios dicen que la diferencia que tuvo la presidenta tuvo que ver con falencias de la oposición, pero ¿no estaba pasando un momento del gobierno y una situación en la que realmente era muy difícil ganarle? No, ¿hubo más mérito del gobierno que errores de la oposición? Sí, hay algo que generalmente no se advierte, que es que Cristina Kirchner, desde noviembre del año pasado, fines de octubre, cuando murió el marido, y por supuesto que aún aceptando todo lo que tenga esto de favorable en la consideración pública, su papel de viuda, sobreponerse a la adversidad, pero yo creo que ha hecho una gestión llamativa. A mí me parece que hay un liderazgo en Cristina Kirchner diferente al de su marido, y muy mérito, verdaderamente con mucho mérito, y una uh-huh. campaña electoral también con mucho mérito, ¿no? Por lo cual yo no creo que haya un núcleo duro kirchnerista. Yo no creo tampoco en el estilo de democracia del kirchnerismo, ¿no? Tengo otra visión. Tengo otra visión de la democracia y también de cómo se debe considerar al hombre, al ciudadano. Pero sin duda que ha sido notablemente exitosa. Uh-huh. Ahora, es interesante el tema ese de si es más democrático o no es más democrático. Digo, tenemos una Corte Suprema de Justicia que usted, que ha sido miembro de la Corte Suprema, supongo que la debe respetar. Absolutamente. Sí, y el Congreso está funcionando con normalidad. Más o menos. Para mí funciona muy mal. ¿Pero por culpa del Ejecutivo? Funciona muy mal porque yo creo de que Cristina... A ver, el oficialismo tiene una concepción vertical del poder. Yo no creo en eso. A mí me parece que las democracias tienen que tener mayor horizontalidad, tienen que promover el debate y tienen que buscar la mayor participación ciudadana. Yo no creo en los personalismos. Ahora, y en el Congreso no se mueve una hoja. Ajá. Si el Ejecutivo no lo aprueba. Hay una enorme cantidad de leyes que pudimos haber aprobado este año, bueno, si el Ejecutivo, si la Presidenta o su círculo le hubiera dado luz verde. Yo creo que los legisladores oficialistas tienen que tener un mayor margen de autonomía. No estar pensando a ver qué pensarán, si los van a retar, si los van a llamar por teléfono, para discutir muchas cosas. Lo que pasa es que estamos hablando de un periodo del Congreso en donde la mayoría la tenía el llamado Grupo A. O... Mentira. No, el Grupo A, o el denominado Grupo A, fue para tratar de discutir la proporcionalidad en las comisiones. Pero después era un grupo tan heterogéneo que iba desde el PRO hasta Proyecto Sur. Mm. Había que poner de acuerdo a ese Grupo A. Y sobre todo cuando a partir de mitad del año pasado comenzaron las disputas electorales con las veleidades de cada uno y las mezquindades propias, hay que juntar mayoría. Era imposible. En cambio, y esto también es mérito del sector oficialista, disciplinado, soldado, verticalista, bueno, ellos inhomogéneos, era mucho más fácil, bueno, como en el fútbol, a veces mucho más fácil impedir que construir. El Grupo A, no había una mayoría en el Congreso como para poder imponer. Yo tengo la impresión de que algunas reformas fuertes que se han hecho, como la estatización del régimen previsional, la asignación universal por hijo, la ley de medios, no se hubieran podido llevar a cabo con el diálogo, con el consenso, sino con una firme convicción de un gobierno que le dé para adelante. Así. Pero hablemos claramente. La asignación universal. Mm. Yo celebro que la presidenta haya sancionado la asignación universal, que no es universal, pero bueno, es una extensión de las asignaciones familiares. Esto, nosotros lo hemos ofrecido mil veces, hagámoslo por ley, actualicémoslo, ampliemos, extendamos las garantías. No importa que haya sido una propuesta original de la oposición, en buena hora lo hizo, porque favoreció muchísimo, muchísima familia argentina. Bueno, ¿por qué no lo sacamos por ley? Es más, le hemos propuesto también que el mismo régimen que ella estableció por decreto lo hagamos por ley. ¿Qué inconveniente hay para hacerlo?
No sé, tendría que verlos en el momento de votar. Yo los he visto votar en contra de cosas con las que yo estaba de acuerdo. Yo digo, ¿no? ¿Cuál es nuestro ofrecimiento? Tendría que verlos cuando tengan que levantar la mano, si la levantan. Yo digo, pero por supuesto que sí. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo si ha sido también una propuesta compartida por todos? Y es una propuesta, en realidad, que para mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es un objetivo que nos une a todos. Y en definitiva, cuando en la Argentina terminemos con las mezquindades, lo hago yo, se lo saco para quedarme con el rédito, y podamos entre todos encontrar denominadores comunes para poder construir un camino colectivo, esto me parece que es una etapa superadora. Y la presidenta ahora tiene la posibilidad de iniciar esta etapa superadora. El discurso que dio el día del triunfo me pareció un buen discurso. Un discurso que llamaba el diálogo, que llamaba la tolerancia, la concertación. Nosotros estamos dispuestos. Vamos a ver cuándo está dispuesto el oficialismo. Muchas gracias, Quilavedra. No, al contrario. Ya volvemos.